El concejal de Hacienda, Vicente Celer, ha hecho balance de las cuentas municipales. Un balance positivo, ya que el ayuntamiento ha conseguido reducir la deuda en algo más de 4 millones. Hemos entrado en un presupuesto cero. Eso significa que los gastos no han superado a los ingresos. Significa que lo que hemos presupuestado en el 2014 se ha cumplido. Significa que no hemos subido el endeudamiento. Significa que hemos tenido un ahorro neto positivo. El ahorro neto positivo significa que el ayuntamiento está pagando sus gastos corrientes, sus créditos que tenga y además está bajando el endeudamiento. Eso es un ahorro neto positivo. Y por tanto, se está ajustando esa liquidación y vamos a continuar trabajando para que lo mismo. Vamos a ver, la deuda en el año pasado. A 31 de diciembre del 2013, la deuda, estábamos aún con el plan de ajuste, estaba en 36.143.000 euros. La deuda a 31 de diciembre de 2014 se ha reducido a 31.989.000 euros. Por tanto, estamos hablando de una reducción de 4 millones ciento y pico mil euros y, por tanto, eso ha sido una reducción muy importante de esa deuda. Tener que en cuenta que en estos momentos os puedo decir que la deuda que tiene el ayuntamiento es la misma que cuando yo entré como concejal de Hacienda en el año 2008. En el 2008 la deuda, es decir, la deuda que había aprobada a 31 de diciembre estaba en 24.300.000, a los que ahí les tuvimos que sumar después los 2,5 millones de devolución al Estado, que vinieron con la liquidación que hizo el Estado, porque esto fue una aportación que hizo el Estado en su momento, anticipada de 2,5 millones de euros, y después los dos créditos que tuvimos que solicitar de inmediato para pagar las facturas que se debían anteriores al 2008, de 4,5 millones, las dos primeras operaciones que hicimos con los planes, aquellos planes Zapatero. Por tanto, estábamos hablando de 7 millones y, por tanto, la deuda que hay en estos momentos tenemos con la financiera. Estamos en los mismos niveles del año 2008. Además, por primera vez en 20 años, el consistorio no tendrá que solicitar pólizas a los bancos para obtener liquidez. Por primera vez en los últimos 20 años, el Ayuntamiento de Denia no va a solicitar las dos pólizas o la póliza de 2 millones de euros que normalmente se solicitaba en el mes de enero para poder hacer frente a gastos diversos durante lo que es el presupuesto anual. Esto es importante porque significa que esa operación de crédito de 2 millones, que significaba deuda anual, no va a aumentar esa deuda. Las dos pólizas del año pasado se han cancelado, no se van a prorrogar y, por tanto, es una noticia, una muy buena noticia para el Ayuntamiento y para los ciudadanos de Denia, porque significa que la política económica que se está llevando durante los últimos años continúa dando sus frutos y esa política económica estamos cumpliendo con la sostenibilidad, con la racionalización económica y, por tanto, estamos cumpliendo con los criterios de presupuesto cero municipales. De igual manera, las cuentas permiten reducir el pago a proveedores a 30 días.